Buen día, ¿cómo estás? Yo soy el comisario Rubén Butrón. Bien. Estoy a cargo de las lajas de la comisaría 27, aproximadamente el día 17 de enero. Bien. ¿Y cómo fue llegar a las lajas? La verdad que me sorprendió para bien. No había entrado nunca, siempre pasé por el costado de la ruta y la verdad que muy lindo el pueblo, lo encuentro muy ordenadito. Así que con muchas expectativas a ver este desafío nuevo que me ha dado la Jefatura de Policía. Llegar a hacerse cargo de una de las instituciones más importantes de la localidad no debe ser fácil, sobre todo porque cada jefe que viene, viene con un proyecto diferente. En el caso de usted, ¿cuál es? Sí, bueno, primero, como hablábamos recién fuera del micrófono, es conocer al personal, conocer por ahí las inquietudes que tienen ellos y de ahí poder salir a resolver los problemas de la sociedad, ¿no? De una mejor manera. Hay que primero destrabar los desafíos o los inconvenientes que hay internos para después poder salir a la sociedad con una mejor resolución de los conflictos. ¿Y cuál fue la mirada del personal ante la llegada del nuevo jefe? No, ha sido positiva, por suerte ha sido positiva. Como todo jefe nuevo que llega, ya ellos saben quién es el que viene, entonces averiguan y bueno, no, pero bien, ha sido muy positiva, no puedo decir nada. Me han tratado muy bien tanto la gente de la comisaría como las otras instituciones con las que me he reunido. ¿De dónde viene? Soy oriundo de la ciudad de Neuquén Capital y mi último destino es Comisaría Primera de Neuquén Capital. La diferencia entre Neuquén Capital y Las Lajas debe ser muchísima. Es muy grande, si bien el trabajo es el mismo en Neuquén, en Chosmalal, acá en Las Lajas o en el sur, lo que cambia por ahí son los distintos tipos de conflicto que hay y por ahí la menor cantidad, pero en sí la provincia en general es todo lo mismo, se maneja un mismo código de procedimiento, un mismo código penal, pero sí es verdad que son distintas las problemáticas. Uh-huh. Y en el caso de la comisaría número 27, la jefatura cambió completa. Cambió completa, me encuentro yo y un segundo jefe también, un subcomisario que se encuentra ausente ahora por razones de licencia, y sí somos los dos nuevos, así que los dos, conociendo a la gente, conociéndonos nosotros también, así que bueno, arrancando, moviendo el carro, como quien diría. Con un desafío bastante importante por delante porque llegó en una época con bastante trabajo, teniendo en cuenta que dentro de muy poquitos días aquí en la localidad se va a llevar a cabo el 126 aniversario, lo que implica que haya un despliegue, ¿no?, de uniformados un poco más grande que lo habitual. Sí, por supuesto, teníamos en cuenta eso cuando yo asumí la jefatura, lo primero que me dijeron desde la dirección de Zapala que me encontraba con este desafío. Por suerte tengo el apoyo de las unidades, de las localidades vecinas y también de la dirección de Zapala y con el personal de acá vamos a montar un operativo bastante importante para esos días, debido a que se prevé concurrencia de público de distintas localidades. Bien, ¿cómo va a ser el trabajo durante estos días? Va a haber mucho personal afectado, sobre todo en el horario de que se van a desarrollar las actividades. Por ejemplo, se está proyectando de que vengan a colaborar con el patrullaje las demás unidades aledañas y a la vez en el lugar donde va a ser el evento en sí va a haber mucha presencia policial. Bien. Para que la gente pueda disfrutar un espectáculo como nos merecemos, de forma tranquila y sin inconveniente. Pero además sin dejar de cubrir el trabajo que habitualmente hace. Por supuesto, por eso va a haber gente de otros lugares para que no quede la localidad descubierta mientras se desarrollan los festejos del aniversario. Bien. Durante estos tres días, si bien vamos a tener el personal afectado al trabajo, van a pasar estos tres días y después el funcionamiento de la institución debe continuar. ¿Usted tiene proyectado el trabajo ya a lo largo del año? En principio ya tenemos lineamientos que nos mandan desde la superioridad, entonces por ahí es continuar y trabajar sobre lo que ya está construido y mejorar lo que la sociedad vaya reclamando. Recordemos que los reclamos que tenemos ahora no son los mismos que hace 5 años atrás y la sociedad va cambiando, entonces a medida que se vayan surgiendo nuevos inconvenientes o nuevos reclamos, ir solucionando ese tipo de reclamos. Teniendo en cuenta la jurisdicción que cubre la comisaría número 27, ¿tienen previsto la llegada de nuevo personal? ¿El que tienen da abasto para cubrir esta sección? No. Como siempre, en todos lados y en todas las instituciones, la escasez de personal es un problema.
Yo considero que con la cantidad que tenemos acá vamos a funcionar y no hay previsto llegada porque todavía no están distribuidos los destinos del personal nuevo. Así que bueno, no sé qué fecha cierta habrá, pero bueno, si viene personal, bienvenido, y creo que con lo que tenemos debemos funcionar. Bien. O sea que si tenemos que hacer un balance desde prácticamente este primer mes, que dentro de poquito se va a cumplir aquí en Las Lajas, por ahora es positivo. Positivo, sí, por supuesto. Bien. Bueno, nosotros queremos agradecerle el tiempo brindado. Para nosotros es muy importante que la gente lo conozca, que sepa quién es el nuevo comisario de la ciudad y bueno, saber que están a disposición si algo se ofrece. Para nosotros es muy importante que la gente lo conozca. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Bueno, a partir de ahora esperemos que vamos a tratar de que la unidad sea una comisaría de puertas abiertas para toda la sociedad y acá vamos a estar para tratar de resolver los conflictos o cualquier tipo de consulta que tengan.